El señor Guadarrama está sentado junto a lo que quedó de su cosecha de girasoles, después del Día de las Madres, la fiesta más importante para los productores de flor del municipio de Villa Guerrero. Nos fue bastante mal porque aquí está en el terreno toda el producto. Dicen, pues. Vendieron menos del 30% de lo que planeaban. Siembra uno con la ilusión de vender y de llevar el producto a todas las mamás. Desafortunadamente no fue así. Y lo mismo ocurrió con los girasoles y las rosas. Es una pérdida que tuvimos de la cosecha del 10 de mayo de rosa. Sí, es algo que se acumuló desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo. ¿Más o menos cuánto es? Unos 25,000 paquetes. Don Alfonso, parado junto a la montaña de rosas muertas, decidió arrancar sus rosales. Y definitivamente dejará morir las rosas que no llegaron a los hogares de las madres. Esta es la pérdida que tuvimos. No sé si pueda ver esto. Todo esto ya es para tirarlo, lo vamos a arrancar. Estamos hablando de alrededor de unas 800,000 matas. Ya quitamos el sistema, este es el sistema, aquí es donde va el agua. Ya lo quitamos, pues ya para empezar a arrancar la mata, porque ya no se pudo pues trabajar. Con imágenes de Saúl Cuarto, Alejandro Larcón, Azteca Noticias.